El árbol de castaña ayuda a mantener todo un ecosistema de bosque castañero. Porque al mantenerse el bosque castañero, entonces en ese bosque se mantienen especies tan importantes como son el chihuahuaco, la lupuna, la misa, que son especies importantes para la flora misma y para la misma fauna, porque proveen alimentos a los animales. No podemos dañar ya el monte, no esperamos. Es como si nosotros estamos recogiendo semillas y no hacemos daño a los árboles, como hacen los madereros, que siempre no dañan a los árboles. No hacemos daño al monte, más bien estamos conservando, cosechando la castaña. No estamos tumbando los árboles, solamente hacemos las trochas nomás y hacemos la recolecta de castaña y sin ningún impacto ambiental y disminuyendo el cambio climático, como se dice, ¿no? Por fin se puede ver que hay algo que beneficia a las comunidades y también a la conservación de la Reserva Común de la Maracaibo. Que todo el trabajo que ha hecho el proyecto de Amazonía de hacer el inventario castañero, hacer la capacitación en manejo post cosecha, en hacer el aprovechamiento en zafra dirigida, que es cómo aprovechar la castaña y cómo hacer que el bosque siga manteniendo su productividad, todos esos pasos se transcriben en un documento que termina siendo la declaración de manejo forestal, que es el DEMA. Entonces, este expediente se presenta ante la autoridad forestal para que la autoridad forestal conozca del trabajo que realizan estas comunidades y les dé una autorización oficial que se llama el permiso para el aprovechamiento de productos forestales no maderables en áreas de comunidades nativas. Este es el documento que ya les permite a ellos comercializar un producto legal y debidamente autorizado bajo las leyes peruanas y bajo la supervisión de la autoridad forestal en general. Nos suele decir que muchas comunidades han entrado en el tema de minería ilegal, han entrado en tema de tala ilegal, pero con estas actividades, como el aprovechamiento de la castaña, ha hecho posible darle una nueva mirada al bosque. Es posible hacer este tipo de actividades, es posible aprovechar y que sus economías puedan verse beneficiadas, ¿no? La actividad de castaña para nosotros es muy importante, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta que la plata está botada en nuestro monte, al interior de la reserva, ¿no? Y ya tiene mucho valor.